Gairebé acabant aquest programa, tens un llibre entre les mans. Un llibre, a més, m'encanta el format, és diferent, és llarg, és elegant, a més, blanc i negre, m'agrada molt, m'agrada molt. El llibre d'Alberto Velasco, que ens visita avui. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, encantado de estar con vosotros. Bienvenido a Sense Control, Pobre, Gordo y Maricón. Ese soy yo. El título del libro que tiene entre las manos. Ese soy yo, dices. Ese soy yo, sí. ¿En presente o en pasado? En presente. Son tres adjetivos que normalmente se utilizan como insultos, pero que, bueno, el colectivo al que pertenezco, yo soy homosexual, siempre hemos sabido darle la vuelta a esos insultos para erradicarnos como anulándoles, dándoles un sentido propio para nosotros. Y pobre, gordo y maricón es esto. Son tres adjetivos que han estado toda mi vida, que me han condicionado. Y yo creo que si todos hacemos así como un pensamiento, tenemos todos tres adjetivos que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida y que nos han marcado nuestro presente adulto. Por lo tanto, sigo siendo pobre, gordo y maricón. Como dices, adjetivos que utilizamos, supongo que para hacernos fuertes, para continuar y para saber quiénes somos también, para un poco, pero que a veces lo de fuera nos obliga también a poner estos adjetivos. Sí, es, ¿no? El ser humano necesita estar como en casillas para pertenecer al grupo. Entonces, busca la suya. Lo que pasa es que hay veces que esas casillas no nos representan por un montón de cosas, porque no estás totalmente de acuerdo, porque no sientes que eres tú realmente, pero la sociedad te empuja a estar en esos sitios. Estas tres casillas, o sea, son como transversales. El cuerpo de las personas siempre es motivo de violencia en la sociedad. Siempre es lo primero que alguien te ve, que no te conoce nadie. Está más gorda, está más flaca. Sí. No hables de mi cuerpo, por favor, si no te lo he perdido. Pero ellos tienen la libertad y la condición socioeconómica, ser pobre, rico. Bueno, todos somos pobres, sí, excepto una élite privilegiada. Lo que pasa que con esto del el trabajo dignifica, nos tienen ahí enganchados, ¿no? Es como encima, además de tener la posibilidad de trabajar, es que encuentro mi éxtasis moral trabajando, ¿no? Para nada, no tiene que ver. Tenemos nuestra dignidad ya solo por existir. Sí, sí, al final se valora a las personas por el físico, por lo que tengan o por cómo sean. Y exacto. Dices, no. No, por favor, soy mucho más, soy mucho más que esto que tú puedas ver aquí de primeras. Lo que tú estés leyendo de mí no tiene nada para ver, o sea, nada que ver con lo que yo soy, con mis propósitos de vida, con nada, con nada. Y una cosa es que tú me lo digas y una cosa es que yo me diga. Exacto. Lo que yo quiera. Totalmente, yo de mí tengo el privilegio de hacer lo que yo quiera, exacto. Claro. Es nuestro poder. Supongo que hay muchas conclusiones plasmadas en este libro, pero que a la vez, una vez sale, también empieza, supongo, que a darle vueltas a alguna que otra cosa, con tantas entrevistas, ¿no? Ay. Y con compartirlo con la gente. ¿Cómo es este proceso de tener una cosa y luego que eso nunca acabe, ¿no? De mira, se me ponen los pelos de punta, me dices. Hay algo con... Claro, es el primer libro que hago y es una miscelánea de textos de todo tipo, poéticos, dramáticos, mensajes de WhatsApp, notas donde todos apuntamos las reflexiones. Y claro, una vez que ya sale fuera... empieza la nueva lectura de gente que descubre cosas nuevas ahí, de gente que, pues a mí me pasó algo muy parecido con esto que cuentas, pero diametralmente opuesto realmente, pero la conexión está ahí. Al final, la sociedad en la que vivimos, ojalá no fuera así, pero es muy cruel. Estamos todos intentando sobrevivir en una sociedad que nos desprecia todo el rato. Y al final estamos todos ahí, no soy yo solo. Entonces, que este sea un libro más universal, a mí me hace muy feliz. No sé si te has dado una actual... Yo siempre pasa desde casa que qué pena que las teles... Qué pena a veces, qué bien también, ¿no? ¿Sí? Que no haya olor, porque Alberto Velasco huele muy bien. ¡Ay! En ese universo de juzgar las cosas, ¿no? Y de opinar, creo que a veces no destacamos suficientemente lo bueno. Ay, ¿no? Es verdad, total. Siempre destacamos lo malo. Y en mi oficio, además, que soy actor, es como siempre lo que tienes que mejorar o las cosas que tienes que matizar. Y se nos olvida decir, Jóvar, has estado increíble hoy. Claro. Qué bien este trabajo que has hecho. No, siempre es como, bueno, regular. Hay muy poca gente que te dice cosas buenas. Yeah. Y como dices, es muy necesario. Necesitamos validación positiva todo el rato de nuestros compañeros y gente que nos conozca. Yo te animo a decir, estás guapísima hoy. Y ya le va a cambiar el mood a esa persona. Es que, ¿por qué esconder lo que pensamos bonito? Sí. Parece como que lo feo se tiene que decir, pero lo bonito guárdatelo, porque si no eres muy débil. Por favor, lo bonito está ahí, igual que lo feo. O sea, no, somos un compendio de todo. Tiene que haber balanza. Como existe lo bonito, existe lo feo. No podría existir. Hay que contagiar lo bonito. Y por lo positivo y las sonrisas. Eso es. ¿No?
sería un mundo mucho mejor. Totalmente. Comentabas ese oficio el tuyo, el de actor, aunque también te hemos visto, ¿no? También estás preparando tu segundo cortometraje, sí, según sí. sabemos. No sé si el personaje que más recordamos es el de Vis a Vis, claro. o el que más te sí. remarcan, por lo menos, ¿no? Sí. Vemos ahí alguna que otra imagen también en pantalla ahora. ¿Qué recuerdos tienes de todos estos proyectos y de lo que te han preguntado también estas semanas con la promo del libro? Es que soy un señor muy afortunado, de verdad. O sea, aterrizar en la televisión como internacional con una serie como Vis a Vis, que es un portento de serie también por los temas que trata. En España no se hacían series así y sentó como un puñetazo en la mesa de también se pueden crear estas ficciones. Claro. Y a partir de entonces, fijaros dónde estamos ahora en el panorama internacional, incluso todos miran hacia España. Haber estado ahí para mí ha sido una suerte, un aprendizaje con actrices y actores a los que admiraba y admiro. Claro. Y luego me ha abierto las puertas de estar en Señores de Lampa, Madres, Vayan a Milán, que estamos ahora en emisión. Y pues ya te digo, o sea, es que además estoy en proyectos, como muy, muy poderosos y muy femeninos, todos. Y es que yo soy un señor muy femenino. Tengo una energía femenina muy desarrollada y es donde yo encuentro también historias donde, bueno, como que hacemos match. Y si das Vis a Vis, todo mujeres, señoras de Lampa, asesinas, vale, pero señoras, pero bueno, madres, Ana Milán. Y yo te prometo que no lo busco, pero es que sucede así. Y con Ana Milán nos lo debéis pasar bomba. Vaya. Que, ¿cómo decirte? Yo, con Ana, además, la historia de la serie, ella me escribió por Twitter, diciéndome, Alberto, me han llamado para esto y quiero que un papel sea para ti. Digo, Ana, por favor, no me digas eso. Yo, nervioso, perdido, salió todo, la pudimos hacer, pero es que luego Ana es de esas personas de las que te enamoras. Realmente no hay separación de la Ana que ves en los directos de la Ana que luego está contigo. Uh-huh. Es así de divertida, de generosa, te cuida. Además, era la primera vez que yo hacía comedia, nunca había hecho comedia. Y es que es técnicamente inmejorable. O sea, sí, ella además lee la escena, te dice, ahora vamos a cambiar esto porque es mejor que esto sea así. Y dices, efectivamente, es impresionante. Así que he aprendido muchísimo también ahora. ¿Cómo es hacer comedia, la que dices que nunca la habías hecho? ¿Agotador? Sí, es agotador. Y muy difícil, Muy difícil, porque, necesitas estar, hiperdespierto, con la escucha a mil, el ritmo no puede caer, aunque luego el montaje es el que hace el ritmo total, pero tiene que haber mucha comunicación entre los que están implicados. Y la comedia es el drama más absoluto. O sea, para ti tiene que ser verdad lo que te está pasando, porque luego la comedia es para los que están ahí. Entonces, no hacer chiste con lo que te pasa también es algo muy difícil, porque enseguida tomas un punto de vista. Y he aprendido también que siempre puedes ir muy lejos con el personaje, que no pasa nada. Claro. Porque en tele da como miedo, ¿no? Es como, no voy a hacerlo muy grande, que luego, como vengo del teatro, es muy teatral, no sé qué. Y no, en comedia hay un poco más de margen, así que encantado de la vida. Es verdad que el humor, yo siempre veo dar miedo. Igual es más fácil, ¿no? Pero sacar sonrisas o carcajadas es muy difícil. Dificilísimo. Y mira, dar miedo, o sea, hacer un personaje de malo como en Señoras de Lampa, creo que es muy divertido porque todos tenemos como estereotipos de malo. Y que te gusta, que te gusta mucho gusta y haces ahí tu cosa. Para mí lo más difícil ha sido Vis a Vis, de verdad. Porque es también lo que más se puede parecer a mí, aunque yo no soy tan buenazo ni, tengo un poco más de picardía y estas cosas. Pero sí, se parece mucho. Entonces, hacer un personaje bueno, el buenismo, es muy difícil. Porque es una línea muy pequeña, enseguida te vas a un sitio, a otro. Claro. Es así de verdad, ¿eh? Puede parecer lo contrario, pero ha sido lo más difícil. Qué maravilla. El prólogo del libro es de Roy Galán, ¿no? Otra persona que dice las cosas como hay que decirlas, desde esa humildad y sencillez, de intentar entender también en el mundo que vivimos que también todos nosotros y nosotras, con los prejuicios que tenemos, hacemos comentarios que a veces nos escuchamos y decimos, uy, ¿qué acabo de decir?, ¿no? Sí. Hay que replantearse mucho las cosas, supongo. Es que tenemos que señalarnos a nosotros todo el rato las cosas que estamos haciendo mal para poder avanzar. Yo creo que esto también pertenece a un trabajo de desaprendizaje mío, en el que estoy desaprendiendo cosas sobre el género que no me representan y me las estoy quitando encima, cosas sobre machismo, racismo, clasismo, un montón que las tenemos adquiridas porque nacemos en un potaje con todo eso ahí en nuestra espalda. Y Roy, cuando comenté, cuando le escribí también por Instagram, las benditas redes, Roy, mira, tengo esto... Fue muy honesto conmigo y eso es lo que más me gustó. Me dijo, yo encantado, porque además yo también soy pobre por el maricón. Y solo te lo voy a hacer si me toca el libro. Si no, no te lo hago, porque no sería honesto ni estaría... Y ahí está.
Mira, otra vez los pelos de punta, madre mía. ¿Qué te dijo cuando pareció, ¿no?, que el libro sí que es honesto? Sí. Y te dijo, vale, si te hago el prólogo. ¿Cómo sí. fue? ¿Fue por Instagram también? Fue por Instagram, porque él vive en Tenerife. Y ahora es verdad que los números ya no los damos tan, ¿verdad? Como es tenemos esos canales. Claro. Y Roy me dijo, bueno, que era muy, muy honesto, muy personal y que me había abierto en canal. Y yo no era tan consciente realmente de que me había abierto en canal, pero sí, ¿eh? O sea, una raja de cuello a esfínteres. Bueno, al final también es terapéutico un poco para uno el abrirse, ¿no? Muchísimo. Tenemos esa tendencia, uy, no voy a contar esto porque entonces quedo... O sea, vivimos en un teatro al final. Sí. Yo siempre digo, el teatro, pues, en el escenario, ¿no? Eso es. En la vida... Por favor, además es que a vivir. Te sientes menos solo compartiendo lo que Totalmente. Te pasa, porque claro, somos protagonistas de nuestra historia todos, y cuando estamos en lo nuestro es nuestra movida, pero cuando lo compartes dices, no, es que también le pasa a él, a ella, claro. a ella, ah, somos muchos, somos una comunidad, claro. entonces ya se desvanece un poco el dolor y eso es magia terapéutico. Totalmente. ¿Cómo ha sido esta promoción? Por aquí lo del libro me refiero, porque como que nos gusta compartir este tipo de conocimiento, pero no sé si todos los medios de comunicación pues, comparten el mismo discurso. Pues mira, la verdad es que muy agradecido, mucho más que en Madrid, te voy a decir. Aquí en Barcelona. Te lo prometo, Yo no sé si en Madrid están más acostumbrados a que esté por ahí pululando, lo que sea, pero ha sido decir que venía a Barcelona y enseguida se movieron las cosas para poder estar en varios sitios de amigos o conocidos que han hilado para que venga a veros y la librería Byron, que es donde hacemos la presentación mañana, enseguida lo que necesites, medidas de seguridad óptimas para que la gente esté a gusto, va a ser una cosa muy bonita, van a leer amigos, actrices y actores catalanes que me acompañarán mañana. Qué maravilla, así que, qué bonito. Pues muy agradecido, además yo viví aquí casi 6 años en Barcelona, trabajando con Marta Carrasco, que es una coreógrafa catalana, y vaig aprendre català i tot, però ja... Ai, sí. Obliat, eh? Molt bé. Gràcies. Doncs si veus cada matí sense control, aquí anem aprenent català i altres coses. Perfecte. I si vols, podem... Jo vinc. Si no, per Instagram ens parlem i ens enviem missatges en català. Però sí, perquè además eres molt difícil. Muy generoso. Ai, gràcies. Sí, perquè esta mañana que hemos jo he publicado, enseguida has puesto pum, com una carita con corazones. Hombre, y digo, mira qué maravilla. Qué menos. No, no, todo el mundo contesta. Me abrís las puertas de vuestra casa y porque no podía traer unas rosquillas o algo, no me da tiempo. Ahora vamos, si quieres, a por rosquillas. Gracias, Alberto, por este ratito. Enhorabuena. Sabemos que sí que hay un corto ahí a la vuelta de la esquina. Sí. ¿Hay algún que otro proyecto de libro, por lo menos? ¿Te vas a seguir abriendo un canal o qué? Pues, ay, de momento no. El Rey de las Flores es un guión del cortometraje que está incluido en el libro y es lo que vamos a grabar en 3 semanas. Estamos ahí en preproducción. Y luego vienen un par de películas a principio de año. Que esto me hace muy feliz. Ay, qué maravilla, porque... entonces volverás aquí. Venga, volveré, por qué supuesto. Bien, por Dios. Qué alegría. Encantados de estar este ratito contigo. Un placer. Que sigan Gracias. Las etiquetas, ¿no? Gracias. Para deconstruirlas y para aprender cada uno de sí mismo quién es, claro, cómo sí. es. Sí, mira, yo con las etiquetas tengo algo. Antes decía que se quiten las etiquetas. Era, digo, que haya muchas más. Claro. Y que nos las pongamos nosotros los primeros. Por favor. Pues y luego mira. Ya... Los demás. Los demás, si nos gustan. Gracias, Alberto. Maravilloso. Gracias, la etiqueta Alberto. Que te ponemos aquí en Sense Control.